Hola, hola mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra clase del día de hoy, miércoles 17 de febrero del 2021. Este día, mis corazones, vamos a estar trabajando con un nuevo tema. Vamos a estar trabajando con una letra nueva. Bueno, no tan nueva porque ya se las había presentado y sé que la conocen, pero antes de eso vamos a hacer un repaso. Ok, corazones, vamos a empezar repasando nuestra tablita de la vocal E. ¿Recuerdan cómo debemos de hacerlo? Muy bien, tienen razón, debemos de señalar con nuestro dedito índice la sílaba que vamos mencionando y vamos a decir el nombre del objeto en diminutivo. Sí, tienen razón, no todos los objetos se pueden mencionar en diminutivo, ¿verdad? Muy bien, corazones, vamos a hacerlo juntitos. Y dice así, B, 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 besito. C, 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 serpiente. Che, 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 chefcito. De, 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 delfincito. Fe, 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 feria. Ge, 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 guerrerito. Heladito. Je, 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 jeringuita. Le, 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 leoncito. Ye, 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 yegüita. Me, mesita. Ne, 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 negro. Ñe, 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 muñeca. Pe, 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 pececito. Re, 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 relojito. Te, te, telefonito. Hue, 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 Wendy. C, 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 boxeo. Muy bien, chicos, lo hicieron fantástico. Ahora, mis corazones, no olviden echarle un ojito de vez en cuando a su tablita de la vocal A para seguir reforzando lo que ya conocemos, ¿verdad? Ok, corazones, fíjense bien. Les había dicho que el día de hoy vamos a tener un tema nuevo. No tan nuevo porque esta letra ya la conocemos. En la pantalla nosotros tenemos aquí una letra. La tenemos en mayúscula y en minúscula. ¿Ustedes recuerdan cómo se llama esa letra? Muy bien, es la letra Z. Y tenemos a la Z en letra script y a la letra Z en letra cursiva. Fíjense bien cómo debemos de realizar el trazo de la letra Z. Nos dice que debemos de iniciar en el lado izquierdo haciendo un trazo en horizontal, después un trazo diagonal y después otro trazo en horizontal. Nuevamente para la letra en minúscula e iniciamos en el lado izquierdo haciendo un trazo horizontal hacia el lado derecho. Después un trazo en diagonal y después otra vez un trazo en horizontal. Y de esa manera nosotros vamos a realizar el trazo de la letra Z. En el caso de la mano en la cursiva, tenemos que hacer como si hiciéramos el trazo de un 3, pero que esté de ladito y le vamos a sacar una colita, ¿verdad? Fíjate bien, es como si hiciéramos un 3, pero le vamos a sacar una colita. ¿Ya viste? Ahora, esta es nuestra amiga la letra Z. Z de zorro, ¿verdad? Y aquí tenemos un zorro. Ahora, ¿recuerdan cómo es el sonido de la letra Z? Muy bien, la letra Z suena como si fuera una S, ¿verdad? Suena. Fantástico, chicos. Ahora, existen muchas palabras que comienzan con la letra Z, como puede ser Z de zapato, Z de zapatero, Z de zafiro, Z de zanahoria, Z zorro, Z zoológico, Z zopilote. Todos estos objetos que acabamos de mencionar comienzan con la letra Z.
Ahora, corazón, es muy importante también que tú identifiques cuáles son las sílabas de la letra Z. Sé que se te van a facilitar. Si nosotros juntamos a la letra Z con la vocal A, forma una sílaba, que es la sílaba sa, sa de zapato. La letra Z con la vocal E forma la sílaba C, C de cebra. La letra Z con la vocal I forma la sílaba si, si de zig-zag. La letra Z con la vocal O forma la sílaba so, so de zombie. Y por último, la letra Z con la vocal U forma la sílaba su, su de sumo. De esta manera, corazones, nosotros tenemos nuestras sílabas que son sa, se, si, so, su. Una vez más, chicos, sa, se, si, so, su. Otra vez, sa, se, si, so, su. Excelente, corazones. Ahora, corazones, vamos a realizar una actividad muy chiquita. Tienes que nombrar la letra que está aquí en color azul. ¿Qué letra es? Muy bien, es la letra Z. Ahora con tu dedito índice vas a repasar el trazo de la letra Z siguiendo el orden que los números y las flechas te van indicando. Cuando vayas haciendo el trazo de la letra Z, ve haciendo su sonido, así. Z. Z. Muy bien. Ahora es su turno. Al terminar, vamos a realizar lo siguiente. En tu pizarra mágica vas a trazar a la letra Z. Hazlo tanto con la letra Z mayúscula como con la Z minúscula. A ver, enséñenme a su letra Z. Aquí está la mía, ¿la alcanzan a ver? Hemos trazado a la letra Z. También recuerden que pueden realizar el trazo de las sílabas de la letra Z que son sa, se, si, so, su. Ahora, corazones, aquí nosotros tenemos un zeppelin. ¿Sabes por qué? Porque zeppelin se escribe con la letra Z. Y también aquí tenemos una imagen que está bien bonita, coloreada, súper precioso, ¿verdad? Y en la parte de abajo nosotros tenemos un punteado y en ese punteado se puede observar el mismo dibujo de arriba, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es súper fácil. Tenemos que remarcar el punteado para darle forma a este zeppelin. Ya que hayas terminado de remarcarlo, así como está aquí, corazones, debemos de colorearlo. Es decir, si esto está de rojo, nosotros debemos de colorear este espacio de rojo. Todo esto está de amarillo, ¿verdad? Entonces, este espacio nosotros lo vamos a colorear de amarillo. Aquí esto lo tenemos de rojo. Aquí, ¿de qué color debe de ir? Muy bien, de rojo. Este espacio nuevamente está de rojo y los circulitos están de blanco. Entonces, ¿en este espacio qué vamos a hacer? Muy bien, colorearlo de rojo y los circulitos los vamos a dejar de color blanco. Y por último, esta esquinita está de color amarillo. ¿Esta pestañita nosotros de qué color la vamos a dejar? Muy bien, de amarillo. Entonces nos tiene que quedar idéntico el dibujo, ¿de acuerdo? Muy bien, corazones. Ahora fíjense bien, en nuestro libro vamos a buscar la página número 22, libro de trazos y piruetas, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer ahí es señalar la letra que tenemos aquí arriba. ¿Qué letra es esta, mis corazones? Muy bien, es la letra Z en letra tipo script. ¿Y de este lado qué letra tenemos? Muy bien, a la letra Z, pero en cursiva. Entonces, con nuestro dedito índice vamos a remarcar el trazo de ambas letras, tanto mayúsculas como minúsculas. Después, utilizando el color que más nos guste, vamos a remarcar el trazo. En la parte de abajo vamos a encontrar cuatro frases, las cuales vamos a leer y ustedes van a ir diciéndolas junto conmigo. ¿Estamos listos? Vamos con la primera frase que dice así:
Mi tía abuela se llama Zenaida. Fantástico. Segunda frase. Anoche me picó un zancudo. ¿Cómo? Muy bien. Vamos con la tercera frase. Me gusta ir a Zacatecas. ¿Cómo dice? Fantástico. Y vamos con la última frase, la cuarta. Dice así. Con el viento se azotó el zaguán. ¿Cómo dice? Muy bien, chicos. Deditos arriba para todos ustedes. Después vamos a encontrar unos espacios, ¿verdad? Con cuadrícula y con renglones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, díganme. Correcto. Vamos a realizar el trazo de la letra Z. Recordemos que en el primer cuadrito nosotros vamos a encontrar el ejemplo de cómo debe de ser el trazo y va a haber unos números y unas flechas que nos indican la dirección en la cual debemos de ir marcando. También recordemos que es muy importante que dejemos un cuadrito de espacio entre letra y letra para que se vea bien padrísimo nuestro trabajo. Lo vamos a hacer tanto en la cuadrícula como en los renglones, ¿verdad? Entonces, chicos, yo sé que les va a salir padrísimo porque he visto sus trabajos y trabajan súper bonito. Al terminar, vamos a pasar a otra actividad. Esa actividad la vamos a encontrar en la página número 93. Ya que estés en la página 93, vas a encontrar una hojita como esta. Lo que vamos a hacer es colocar en los recuadros vacíos, estos que están aquí, estos, el nombre de las imágenes, pero en letra cursiva. Fíjate bien. Aquí nosotros tenemos un yunque y aquí dice la palabra yunque. Establo, zacate, México, yuca, maxilar, wifi y zafiro. Entonces, de este lado tenemos unos recuadros los cuales tienen las mismas palabras, pero en cursiva. Vamos a ir trabajándolo poco a poquito. ¿Están listos? Vayan por sus tijeras y por sus pega y su por su pegamento porque vamos a comenzar. Fíjate bien, aquí de este lado tenemos un recuadro que dice establo. Ahora, ¿cuál de todas estas imágenes representa el establo? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a recortar la palabra establo y la vamos a pegar en el recuadro que le corresponde. Listo, corazones. Después aquí dice Wi-Fi. ¿Cuál de todas estas imágenes es la del Wi-Fi? Muy bien, esta, ¿verdad? Entonces, en el recuadro vamos a pegar este rectángulo. ¿Están listos? Recortamos y pegamos. Siguiente, mis corazones. Este que está de color verde dice yuca. Yuca. ¿Cuál de todos estos quedamos que era la yuca? Muy bien, este, ¿verdad? Entonces vamos a recortarlo y lo vamos a pegar en donde le corresponde. Listo, corazones. La siguiente dice México. ¿Cuál de todas estas imágenes, mis niños, representa México? Muy bien, este que está aquí. Entonces lo vamos a recortar y lo vamos a pegar en el espacio que le corresponde. En la parte de abajo, aquí dice maxilar. ¿Cuál de todos estos representa el maxilar, esta zona? Muy bien, esta, mis corazones. Entonces lo vamos a recortar y lo vamos a pegar en donde le corresponde. De este lado tenemos otro recuadro que dice zafiro. ¿Cuál de todas estas imágenes es la del zafiro? Correcto, este que está aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a agarrar nuestras tijeras, lo vamos a recortar y lo vamos a pegar en donde le corresponde. De este lado, en color lilita, tenemos otra palabra que dice yunque. ¿Cuál de todas estas palabras, dibujos, perdón, es la que representa el yunque? Correcto, esta. Entonces, lo vamos a recortar y lo vamos a pegar en donde va. Por último, esta palabra dice zacate. ¿Cuál de estos dibujos es el del zacate?
Fantástico, este que está aquí. Entonces vamos a recortar la palabra y lo vamos a pegar en donde va. Genial, chicos, lo hicieron fabuloso. Y pues bien, mis niños, hemos terminado nuestras actividades del día de hoy. Muchas gracias por trabajar tan bonito. Ustedes se han ganado un sticker que está aquí de unos superhéroes que son ustedes por trabajar tan bonito y realizar un excelente trabajo. Nos vemos el día de mañana, mis niños. Recuerden que los quiero muchísimo. Les mando un montón de besos, un montón de abrazos. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Bye.